La fiesta, contanos algunos detalles. Bueno, la fiesta de cerveza es de mañana sábado 6. Y bueno, tenemos buenas expectativas, hemos contratado varios grupos musicales para que la gente se divierta toda la noche. Bueno, y vienen bien la venta anticipada. Ayer largamos y hemos ya tenido unas 200 anticipadas vendidas, así que bueno, es un buen indicio. Sí, un buen número. Lo único es que nos pedimos por favor que nos acompañe el tiempo. Bueno, es el primer año que les toca a ustedes, digamos, como comisión la organización, ¿no? Así que también un nuevo desafío. Perdón, no te escucho bien, no te escucho lejos y despacito. A ver. No te entendí la pregunta. Bien, es el primer año que les toca a ustedes como comisión, ¿no?, enfrentar esta fiesta. Sí, es un gran desafío. Creo que algo se nos puede llegar a escapar, pero estamos ultimando los detalles. Y bueno, y lo que tenemos de bueno, que vemos que la gente que nos acompaña y gente externa nos pidió si querían colaborar. Necesitábamos gente para trabajar, lo mismo la gente que antes las empanadas se compraban, gente de la comisión, matrimonio, se comprometió, así que vamos a hacer las cosas nosotros, digamos, ellos van a hacer y vamos a cocinar en el momento. Así que bueno, eso es un buen indicio de una nueva gestión. Diego, te quería preguntar con relación justamente a las anticipadas, ¿hasta cuándo se van a vender y qué valor tienen? La anticipada se va a vender hasta mañana al mediodía y el valor es de 1.500 pesos. Es una entrada bastante módica, así que queremos que participen, por eso mismo la alargamos bastante barata. Bien, y respecto a lo que es el servicio de buffet, ¿qué van a estar ofreciendo y qué cerveza, digamos, va a ser chop, cómo vamos cómo a tener va a ser? Chop Santa Fe y otra línea de cerveza artesanal, esos dos tipos de cerveza. Después vamos a tener en lo que bueno, gaseosa, fernet, gancia, más o menos lo que encontrás en cualquier evento bailable, así. Y lo que es comida, choripanes, hamburguesas, empanadas, pollo, bueno, a lo mejor se me escapa algo, pero bueno, lo de siempre, lo que podés encontrar en un baile. ¿Y tuvieron algún inconveniente para determinar por allí los precios, teniendo en cuenta el contexto que nos está acompañando? La verdad que sí, está compleja la cosa esta, pero bueno, tratamos de mantener la tradición. Así que trajimos chop, el chop está no está no está muy caro tampoco, pero bueno, es más o menos lo que vale en un bar de mortero. Claro. Estamos hablando de, vamos a vender el jarro de chop en 2.500 pesos el jarro, y si te llevas 5 jarros, te vamos a vender los 5 por 10.000 pesos, así que te quedaría una promoción de 2.000 pesos el jarro. Y lo que es gaseosa, la verdad no vamos a pretender ganar mucho, vamos a que la gente se vaya contenta, digamos, y los precios lamentablemente están como son, todos sabemos, digamos. Como en todos lados. El chop no lo supimos hasta la semana pasada el precio. Claro. Lo sabíamos, pero bueno, nos quedaron en el último momento confirmar. Y bueno, lo que tiene bueno es que es Chop Santa Fe, un chop conocido, de buena calidad. Y bueno, es más o menos, esperamos que se venda tenemos reservado 12 barriles de 50 litros. 12 barriles. Que se vendan todos. Bien, ojalá, ojalá. Si la noche acompaña, sin duda, porque con este calor, es ideal, ¿no? Exactamente. Principalmente eso, si la noche nos acompaña, yo creo que podemos estar vendiendo esos cantidades de barriles. Apostamos a una fiesta que está media caída hace unos años, y apostamos a una orquesta distinta, y queremos juntar por lo menos 1.200 personas. Bien. Si llegamos a ese objetivo, nos puede quedar una satisfecha. Va a estar satisfecho en la fiesta de la cerveza.
Diego, y decías que el objetivo son estas 1.200 personas y con un grupo especial en la animación. Contanos eso, ¿cómo se ha preparado el espectáculo? ¿Quiénes van a estar? Bueno, va a estar Lucio Martín de Sunchales, que es un grupo que anda acá en la zona. El Poto Joe, el Poto Montenegro, de Morteros. Dayana Castro, también de acá de Morteros. Y bueno, la frutilla del postre es el Combo 10 de Santa Fe. Bien, bien, una buena grilla. Un grupo, sí, te escucho. Sí, una buena grilla, ¿no? Sí. El Combo 10 supuestamente estaría subiendo al escenario 1:00 a.m, así que yo creo que ahí se va a ver si la gente entra o no entra, pero pensamos que sí, la municipalidad nos dio una mano en el sentido que nos va a fumigar el predio esta tarde por el tema mosquitos, y bueno, el predio lo iluminamos todo nuevo, compramos luminaria en estos últimos meses, así que estamos sacando a flote el club. Diego, con respecto a eso, Marino te saluda, ¿cómo andás? Buen día. Buen día. ¿Cómo están trabajando en el club? La otra vez charlamos un poco y me decías, digo, ¿cómo están trabajando en cuanto a si tienen herramientas, no tienen herramientas, si pueden contratar a algún servicio para cortar el pasto o hacer algún trabajo? Y bueno, está complicado eso. La gente del barrio nos ve que somos nosotros mismos que estamos trabajando estos días. Hoy me salvé porque ya lo hicimos al trabajo, no salvamos, digamos, pero ayer a las 6 de la mañana fuimos a levantar basura, a cortar el pasto. Estamos, la misma gente de la comisión, haciendo las cosas nosotros. No tenemos personal, pero bueno, ya el cuerpo nos dice basta estos últimos días, así que estamos contratando gente para que nos ayude principalmente mañana a preparar todo lo que es tablones, mesas. Y estamos complicados en ese sentido porque, bueno, agarramos algo bastante caído y no tenemos poder como para decir, bueno, tenemos gente a trabajar dentro del club. Hey. Así que, con empeño, sacrificio y la familia que nos aguanta principalmente. Estamos sí. Pasando mucho tiempo ahí adentro. Ayer a las 4 de la tarde, Rodolfo estaba arriba en la grúa con el sol que había, poniendo los reflectores. Así que no es el hecho. Yo creo que los clubes se hicieron así, pero a lo mejor estamos mal acostumbrados en los últimos años, que vemos que todos los clubes interesantes de la región tienen personal, bueno. Uh-huh. Y bueno, estamos siendo pulmón bastante callado y bueno, esperemos que den su fruto acá un tiempo. Diego, además también de este evento, la fiesta de la cerveza, la bicicleta que queda ya como tradicional el 8 de diciembre, ¿tienen algún otro evento en mente o no? Sí, tenemos un evento, pero lo que pasa es que tenemos también que respetar, nos pusimos de acuerdo con los clubes de acá de Morteros, de respetar la fecha. Queríamos hacer un baile con Loco Amato en el club, pero bueno, el hecho es que tenemos que respetar los fines de semana, están ocupados. Uh-huh. De acá los primeros fines de semana de marzo, así que estamos viendo a ver si nos queda un huequito por ahí, bueno, y de otra que nos acompañe el tiempo, porque tampoco eso nos va a permitir fracasar en la noche. No es lo mismo hacerlo al aire libre que hacerlo en el salón. Bueno, eso les recuerdo, que esta noche, mañana no se suspende por mal tiempo. Lo hacemos dentro del salón, sí, a la fiesta, si llega a llover. Bien. Diego, agradecerte estos minutos. Bueno, estamos a disposición, cualquier cosa que necesiten. Bueno. Y si hay algún cambio por allí, estamos a disposición. ¿Puedes repetir los teléfonos para adquirir entradas? Adquirir entradas tenemos, bueno, nosotros los dirigentes, y si no, en el bar del club hay gente permanentemente, ahí van a conseguir también entradas. Bueno, desde ya, gracias. Y bueno, nos vamos a estar molestando a ustedes por el hecho que vamos a hacer una campaña, que queremos cerrar la parte norte del club, todo lo que es la cancha de fútbol, la parte trasera. Tenemos una linda cancha de fútbol y ya empezamos a comprar postes de hormigón, y queremos hacer una campaña de socios, bonos contribuciones para cerrar todo el predio
que hace tantos años que está postergado. Sí. Así que a lo mejor lo vamos a estar molestando en que nos den una mano en la difusión. No hay ningún problema. Ni bien pase la fiesta de la cerveza, seguramente van a encarar eso con mucha fuerza. Me decía la otra vez, ya compraron algunos postes, se fueron los precios a las nubes. Sí, agarramos para como la peor época. Compramos ya unos 35, 37 postes de hormigón que tienen su precio y nos hace falta 80 total. Claro. Lo que nosotros notamos es que no tenemos, bueno, excepto de famoso Chiroto, pero si no nos queda la gente histórica del club, porque vos decís, siempre fue un club, y vos decías Verones, Sartori, Ostorero, y bueno, y esa gente ya se nos fue como referente, y bueno, somos una renovación de un club que va a cumplir 78 años este año, y no podemos quedarnos en el tiempo. No sé por qué pasó en estos últimos años que el club se atrasó tanto. Pero los nuevos referentes venimos de la generación nuestra, ¿no? Así que esperemos que la gente nos apoye siempre con claridad. Agradecerle a la Mutual también que nos dio la mano en esta transición. Y bueno, vamos para adelante. Vamos a hacer. Tengo entendido que tienen unas entraditas ahí, que se les ha acercado una entradita para el sorteo de este fin de semana de la fiesta, así que bueno. Sortenlas y esperemos todos estar contentos el domingo. Ojalá la gente los acompañe. Diego, te dejamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Suerte para ustedes. Allí pasaba el presidente del Club San Jorge, Diego Romano, hablando un poquito de esta fiesta de la cerveza que se viene, y además también, entre otras cosas, ¿no? Lo proyecto que, futuro. Claro, los proyectos, fíjense.